Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1, agradecemos enormemente a los que lo han hecho, realmente muy generosos con nosotros. Esperamos que muchos nos acompañen para poder seguir en el aire después de 12 años y atravesando censuras, etc. Con el acompañamiento económico de ustedes es fundamental seguir en el aire y llevarle a todos ustedes, como siempre hacemos, toda la verdad. Estamos transmitiendo a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales, y como siempre ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América. Le pedimos a ella y a la Virgen de Luján que nos guíen en el camino del bien, de la verdad y de la belleza, especialmente con gran protección frente a los enemigos ocultos, los enemigos que tiene este canal, enemigos a la verdad. Por eso decimos esta oración: María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy. Vamos a tratar un poquito, un tema sensible, sin duda, sensible por cómo se plantea el tema internacional, ¿no? Especialmente Israel, ¿no? Israel, la guerra en Gaza, ¿no es cierto?, que se viene dando desde hace tiempo, el drama que sufre el pueblo palestino, la eliminación de una etnia prácticamente está conjurada por parte de la política del gobierno israelí. Vemos también la desmesura de la fuerza, los ataques permanentes y la ocupación, ¿no es cierto?, que realmente nos está escandalizando. El programa de hoy vamos a tocar un poquito de lo que hasta Naciones Unidas determinó genocidio, etcétera, ¿no? Y que es el genocidio del siglo XXI, ¿no es cierto? También el conflicto en Medio Oriente relacionado, ¿no es cierto?, a la falsa bandera, cuál es el origen, ¿no?, que se dio el 7 de octubre del 2023, ¿no es cierto?, en qué contexto geopolítico se da. Y tal cual también estamos pensando en, obviamente, en declaraciones de autoridades, de personalidades dentro del mundo israelí y judío, que habla de la supremacía judía, ¿no?, la supremacía. Vemos también las fuerzas de paz, que de alguna manera se han desplazado en todo lo que es la zona de Gaza, ¿no es cierto?, Líbano, Jordania, etcétera, tratando de cuidar un poco la vida de los ciudadanos, pero bueno, también son blanco fácil de las fuerzas israelíes que desmesuradamente aplican su violencia para, ¿no es cierto?, imponer su política. Quisiera invitarlos a ver esta pequeña introducción que hace al sentido de por qué creemos o Naciones Unidas lo declara como genocidio. It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum. The Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation. They have seen their land steadily devoured by settlements and plagued by violence, their economy stifled, their people displaced, and their homes demolished. Their hopes for a political solution to their plight have been vanishing. But the grievances of the Palestinian people cannot justify the appalling attacks by Hamas, and those appalling attacks cannot justify the collective punishment of the Palestinian people. And I think that the Secretary General must resign, because from now on, every day that he is here in this building, unless he apologizes immediately, today we called him to apologize, there is no justification to the existence of this building. Thank you.
So this is you are shredding the UN Charter with your own hands. Yes, yes, that's what you're doing, shredding the UN Charter. Shame on you. Thank you, Mr. President. De acuerdo a lo que hemos visto ya de Naciones Unidas y obviamente las respuestas del embajador de Israel en Naciones Unidas, y sigue esta sanata, por supuesto, vamos a tocar este tema con un gran amigo que es Héctor Giuliano, licenciado en Administración y Finanzas Públicas, experto en deuda externa y conocedor, ¿no es cierto?, de estos temas y sin duda en política exterior, geopolítica, y conduce el programa con Horacio Cañi y Raúl Konnikova, Crisis del Siglo XX, aquí en este canal. Así que gracias, Héctor, por estar aquí. No, recíprocamente, Juan Manuel, mi agradecimiento por tu invitación y por el grado de contribución que yo pueda hacer al objetivo central de tu canal, que es toda la verdad primero. Voy a tratar de desarrollar mi tema sobre la base de esa idea eje. ¿Qué está ocurriendo realmente hoy en Gaza? Porque frente a un silencio cómplice de los gobiernos y de la prensa internacional con este hecho, me parece importante por lo menos dar a conocer a la opinión pública lo que realmente se sabe. Totalmente. Estamos, lo aclaro de partida, estamos, en mi opinión, frente al más grande, al mayor genocidio del siglo XXI. No sé si en cantidad de muertos la matanza, el genocidio de Ruanda de 2004 excedió la cantidad de muertos. El de Yugoslavia había sido en la década del 90, fue menor, pero las cifras son demoledoras y son públicas y están refrendadas por las autoridades no solamente locales sino de Naciones Unidas. Israel lleva asesinado ya a más de 43.600 civiles palestinos en Gaza, a lo cual hay que sumarle entre 10 y 12.000 o quizás 15.000 muertos que están bajo los escombros de la destrucción total que ha sufrido el país. Una destrucción que por la densidad de bombardeo equivale a la que sufrieron Hiroshima, Nagasaki y Tokio en la Segunda Guerra Mundial, algo incalificable para la época que vivimos. Hay más para de un pueblo que está ¿cómo? Y para un pueblo que está indefenso, ¿no? Porque para un pueblo que haya un pequeño grupo de guerrillas, indefenso, porque yo hago una reserva con respecto a la palabra guerra. Cuando el primer ministro israelí se declara indignado por el ataque del 7 de octubre del año pasado y habla de que el país está en guerra. Bueno, chocolate por la noticia, hace 76 años que está en guerra, desde que se instauró artificialmente el Estado de Israel en Palestina. Pero lo importante es esto, es una guerra asimétrica. Cuando aduciendo que murieron unos 1.200 personas y fueron tomadas unos 250 rehenes, un Estado, el Estado de Israel, ataca directamente a la población civil de Gaza en condiciones de indefensión absoluta. Gaza son 365 kilómetros cuadrados. Gaza tiene una extensión de norte a sur de 45 kilómetros. Estamos hablando que comparándolo con Buenos Aires, es del centro hasta el conurbano, no sé, a mitad de camino de La Plata, para ponerlo como ejemplo. Y la franja es estrecha, que va entre 6 y 12 kilómetros de ancho. O sea, es un campo de concentración a cielo abierto, donde es imposible no producir daños en la población civil. Y peor todavía, la población civil, declaradamente, no por Héctor Giuliano, sino por las autoridades israelíes, es el objeto de esa matanza.
Porque esto lo declaró el propio presidente del Estado de Israel, Herzog, cuando dijo, y lo vienen repitiendo funcionarios de gobierno, no hay civiles inocentes. ¡Ah, caramba! Si no hay civiles inocentes, quiere decir que toda la población civil de Gaza, que son 2.300.000, 2.400.000, es el hacinamiento más grande que existe en el mundo. Es la densidad de población, 2.400.000 personas en una superficie de 360 kilómetros cuadrados, sin ninguna defensión, perfectamente cercados, no solamente por la línea de límite con Israel, sino también porque Israel le selló la conexión con Egipto en el sur por el paso de Rafah. Y tampoco puede recibir asistencia costera porque el mar lo domina Israel, tanto por la fuerza aérea como por unidades. Y además, no nos olvidemos, la complicidad de esta masacre, no solamente la complicidad, sino la operación de esta masacre, se está haciendo en forma conjunta por Israel y los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos no solamente suministra ayuda incondicionalmente a Israel, sino que participa. Esto hay que leer bien las declaraciones del economista, que es judío norteamericano, Jeffrey Shach, que lo está diciendo a los gritos ya repetidamente, y tiene razón. Está diciendo, nosotros los norteamericanos, nuestra fuerza aérea está peleando por ustedes, se lo está censurando a los israelíes. ¿Por qué? Porque va de suyo que Israel no tiene la infraestructura militar suficiente para hacer operaciones de este tipo. La ayuda militar norteamericana, desde que empezó el conflicto, se cuantifica como mínimo en unos 20.000 millones de dólares. Pero desde que existe el Estado de Israel, la suma pasa a valores de hoy, los 250.000 millones de dólares. Ningún país del mundo tiene semejante ayuda militar para poder hacer polvo un territorio donde lo hemos visto. La densidad de destrucción es equiparable a la que sufrieron las ciudades japonesas y también alemanas en la Segunda Guerra Mundial. Sumado a eso, que controlan los alimentos que entran, la ayuda humanitaria, más el agua, que lo lleva adelante la empresa Mecorot, que se asentó acá en la Argentina con 10 provincias, así que en el control del agua. Es decir, ¿Me permitís? Bueno, no quiero monopolizar que debiera ser un diálogo, pero me parece importante señalarlo para explicación de los oyentes. Ojo con la terminología, seamos cuidadosos. ¿Qué significa genocidio? La palabra, el concepto de genocidio fue definida justamente en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, por un jurista judío polaco, Rafael Lemkin, que fue la que se adoptó en la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio de 1948, que es la que rige y que es la que está violando el Estado de Israel y los Estados Unidos como cómplices de esa agresión. ¿Cómo se define el delito de genocidio? Se define como toda materialización y o intento de muerte o eliminación física de un grupo humano en forma sistemática por razones, enuncia, de raza, de etnia, de religión, de política y o de nacionalidad. O sea, encuadra perfectamente en el terrorismo contra la población civil de Gaza. No estamos aplicando un concepto artificialmente. Estamos hablando de lo que el derecho internacional fija. Y además, lo que se llama la rama del derecho internacional humanitario. ¿Por qué? Porque las prevenciones de genocidio, lo mismo que los delitos conexos, parten de una base importante, que es el eje, la idea eje, es la protección de la población civil en zonas de conflicto. Esa es la idea eje. La Corte Penal Internacional, que no hay que confundir con la Corte Internacional de Justicia de La Haya, establece cuatro tipos de crímenes
internacionales. El genocidio, que como hemos visto es la destrucción. Genos es pueblo, grupo, raza. La palabra sidio viene del latín cadere, todo, que significa matar, exterminar, o sea, exterminar un pueblo. E insisto, la definición que se tomó es la de este jurista polaco judío Lemkin, que fue adoptada después de Nuremberg, aunque en el proceso de Nuremberg se aplicaron, aunque retroactivamente, porque no existían en ese momento tipificadas, algunas de estos criterios. Uno es genocidio, el otro es crímenes de guerra. Los crímenes de guerra no son exactamente lo mismo. Los crímenes de guerra que ya existían y están dentro de las convenciones y de los protocolos de Ginebra. Creo que hay 4 convenciones de Ginebra y 3 protocolos, todos orientados a establecer las leyes humanitarias que deben regir en medio de conflictos militares, y que están aceptadas desde fines del siglo XIX y han sido perfeccionadas gradualmente. Los crímenes de guerra hacen fundamentalmente a la protección de crímenes contra civiles, crímenes contra prisioneros de guerra, condiciones de detención. Detalle, fíjate que Israel no hace prisioneros. Mata directamente a cualquiera. Además, no hay libertad de prensa absoluta porque no se permite el acceso a periodismo, ni siquiera al periodismo israelí. Se depende exclusivamente de las declaraciones unilaterales del vocero de las Fuerzas Armadas. O lo que la gente graba con el celular, muestra, ¿no? Y lo que se filtra de dentro del grado de destrucción de Gaza por periodistas extranjeros. Pero hay decenas, casi más de un centenar de periodistas extranjeros en Gaza han sido asesinados como parte de los bombardeos del Estado de Israel sobre la franja de Gaza, ¿no? Los números son conocidos, por desgracia son aberrantes. A la fecha se consideran 43.800 muertos, ¿no? A los cuales hay que sumar entre 10, 12 o 15 mil muertos que han quedado bajo los escombros. Así que ya estamos hablando de una suma de muertos que está entre los 55 y los 60 mil muertos. Muertos palestinos. Bueno, se hablan de cifras mucho mayores, ¿no? Pero, algunos hablan, pero hablo de esto, porque estas cifras están corroboradas por Naciones Unidas, sí, ¿no? Desde ya podemos especular. La cantidad de heridos con distintos grados de seriedad pasa a los 100.000, los 100.000 directamente. La población civil afectada, en un 70%, más de las 2/3 partes, son mujeres y niños. Es decir, esto es evidente. ¿Por qué? Porque hay cosas que autoincriminan a las propias autoridades israelíes cuando están hablando de esto, el criterio. No hay población palestina inocente. Chau. Una vez que definimos esto, definimos que nuestro enemigo es la población civil. No hay diferencia entre combatiente y no combatiente. Bueno, ya hay declaraciones de funcionarios públicos que sí, dicen que todos son extremistas, todos son potenciales enemigos de Israel, mayores de 4 años, 3, 4 años. Es claro, algunas son aberrantes, aberrantes. Sí. Acá en la Argentina, el vicepresidente segundo de la DAIA, Pitholt, que la DAIA lo penalizó por esas declaraciones demasiado imprudentes con una suspensión, pero creo que él renunció, ¿no? Declaró que todos los palestinos son culpables y todavía, como ironizando, dijo, quizás no los menores de 4 años. Eso lo dice todo, eso no hay duda. Es decir, estamos hablando, la anterior, estoy hablando de funcionarios israelíes, una anterior hace poco ex ministra de justicia, una mujer, Ayelet Shaked, había dicho públicamente que había que asesinar a las mujeres árabes embarazadas para que no traigan más terroristas al mundo.
Y el ministro de Finanzas, Smotrich, que es uno de los más recalcitrantes fanáticos sionistas, lo dijo también, dice, matar un niño hoy es evitar un guerrillero mañana. O sea que hay una concepción de exterminio, ¿me explico? Sin duda. Es decir, eso, y el ministro de Seguridad, Ben-Gvir, que está comprometido en represión y asesinato contra árabes en Jerusalén, en Cisjordania y en territorios ocupados en general, se ha declarado abiertamente. Él propone que la población de Gaza, 2.300.000, 2.400.000, sea expulsada de Gaza, que las condiciones de vida se hagan imposibles para la población, de tal manera que tenga que emigrar a otros países árabes. El ministro de Defensa, Galant, cuando anunció las primeras medidas, donde anunció el corte de electricidad, el corte de agua, el corte de acceso a la ayuda humanitaria en medicamentos y medicina, el corte a todo tipo de suministros de ayuda. Israel ha atacado suministros de alimentos y medicamentos a la población de Gaza. O sea, no podemos hacer un inventario, que estaríamos media hora haciendo un inventario. O sea, son hechos no solamente probados, sino reconocidos de parte. Porque si vos me decís, no, estas son imputaciones que se hacen, estas son cosas que testigos dicen haber visto, no, son declaraciones abiertas. Por lo cual, acá está lo que se llama el delito, que es un delito según la Convención de Ginebra y según por violación de las leyes de guerra, que es la idea del castigo colectivo. No hay civiles inocentes, punto. Esta es la posición, digamos, oficial, porque es la posición que reflejan los mismos. Lo dijo el presidente Herzog. No hay civiles inocentes en Gaza. El ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, declaró que, bueno, que, como quien dice, gracias a estos bombardeos se reduce el índice de crecimiento de la población gazatí. Bueno, punto. Ya creo que seguir abundando en referencia a hechos y declaraciones que prueban la existencia de un genocidio y unido a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad dirigidos contra la población civil, ya está fuera de toda discusión. Hoy en día, hoy mismo, primero lo había solicitado no solamente otras instituciones, el secretario Guterres de Naciones Unidas lo había hecho, el comisionado de Naciones Unidas, Volker Türk, dijo directamente, esto es un genocidio, tiene que ser investigado. El Papa Francisco acaba de sacar un libro donde pide también una investigación. Ha intervenido por la denuncia. Para entender si era el término genocidio, ¿no? Si se podía. Sí, el Papa buscó una fórmula, a mi juicio, muy, muy atemperada, de pide que se investigue para que se determine si hay o no acto de genocidio. No sé, determinar acto de genocidio. Hay un problema, y esto es importante a nivel jurídico. Ha habido sendas denuncias en la Corte Internacional de Justicia de La Haya y en la Corte Penal Internacional, que hay que entender que son dos organismos diferentes. La Corte Internacional de Justicia de La Haya fue creada junto con las Naciones Unidas como poder judicial de la Organización de Naciones Unidas, según la Carta de San Francisco del 45, a la que adhieren todos los países del mundo, 193 países, y tiene su estatuto propio. Pero la Corte Internacional de Justicia dirime solamente cuestiones entre Estados. Y en este caso, Israel no reconoce e impide la existencia de un Estado palestino.
porque la tesis central del gobierno de Israel es que no hay derecho a un Estado palestino. Se opone a la teoría de los dos Estados. Asesinaron al propio presidente Rabin, que firmó los acuerdos de Oslo de 1993, precisamente porque dejaba abierta la puerta a que existiese un Estado palestino. Así que directamente la encerrona con respecto a la representatividad existe. Aún así, Sudáfrica encabezó una iniciativa de denuncia porque Israel está violando la Convención de Genocidio de 1948. Y por ende dio lugar a una intervención que ahora por razón de tiempo no vamos a detallar, pero que está abierta. Y paralelamente, la Corte Penal Internacional, que es un organismo independiente de las Naciones Unidas, depende del Estatuto de Roma de 1998, esa es la que se aplicaría más propiamente, porque la Corte Penal Internacional juzga el comportamiento de las personas, de los individuos, cualquiera sea su cargo. Es el que se aplicó en Yugoslavia, por ejemplo, contra representantes del gobierno, incluso el propio presidente y otros funcionarios. Y que establece estos cinco conceptos de delito que están tipificados. La Corte Penal Internacional de Justicia pidió una investigación, pero Israel se niega a permitir una investigación en el terreno de la masacre que está produciendo en Gaza. Entonces, hay una impunidad total, escandalosa, así como hay un silencio de los medios que sinceramente es vergonzoso, ¿no? Para una prensa que se autocalifica de libre. Pero libre donde hay hijos y entenados, donde hay temas que se pueden tocar. Libre, pero no contra los intereses, ¿no? Claro, porque siempre no estamos peleando frente a una guerra propiamente dicha. Guerra es cuando se contraponen fuerzas, es una guerra asimétrica, es una guerra unilateral. Hace más de un año, a raíz de la incursión del 7 de octubre, que Israel está masacrando población palestina. A ver, lo leo en el diario de hoy. Un bombardeo sobre Gaza en un día mató 111 personas y creo que otros 22 en Líbano. Israel tiene licencia para matar. O sea, y esto sale en la página 4 de La Nación. Si el otro día que hubo un incidente entre barra brava israelíes en Ámsterdam, que fueron corridos, salió en las primeras tapas de los diarios. Esto no es noticia. Como un tema antisemita, y en realidad fueron, cuando se pidió un minuto de silencio por las víctimas en Valencia, empezaron a gritar. Peor, habría testimonios y gráficos de que esos barra brava israelíes descolgaron banderas de Palestina. Palestina, después hicieron eso en la calle, sí, por supuesto. Pero por eso generó la reacción. Yo quiero mostrar, ahora vamos a pasar un pequeño videito, para tener un poco la noción de lo que es, ¿no es cierto?, un bombardeo, ¿no? Tener una idea. Y, por supuesto, una familia, ¿no es cierto?, que es, bueno, la vamos a poner después de esta pequeña imagen para que uno tenga una idea. Sí, claro. Sí, sí. Tremendo, tremendo lo que hemos sido testigos, por lo menos en imágenes que han sido publicadas en todos los medios y particularmente a través de las redes, ¿no? Que ha llegado. También está el caso, perdóname, la familia Al-Hatab, que estamos viendo la imagen en pantalla, que ha sido prácticamente completamente borrada del registro civil. Tantos integrantes, creo que son alrededor de unos 20 integrantes, todos los que aparecen en esta foto junto con otros 24 miembros de la familia que permanecen bajo los escombros, 14 de ellos niños, murieron en los ataques aéreos israelíes contra su casa en la ciudad de Gaza. Así que bueno, ya con eso podemos tener una imagen
de la bestialidad en la cual se opera en este tipo de aplicación de violencia. Genocidio, sin duda, ¿no? Hay un criterio, el criterio de impiedad. Está definido en lo que hablábamos antes. No hay palestinos inocentes, punto. Ese criterio es un criterio genocida. Si vos considerás que es como, no sé, si lo aplicaras a cualquier país, que un grupo argentino hace una incursión en otro país y el otro país declara ningún argentino es inocente y consecuentemente puede tener licencia para matar a cualquiera. Peor todavía por el apoyo incondicional de los Estados Unidos y la intervención. Porque en este momento, apenas ocurre la incursión, que tuvo su explicación, y que si querés después lo hablamos, porque vale la pena hablar de qué fue la incursión del 7 de octubre del 23, ¿no? Pero más a falsa bandera que otra cosa, ¿no? Fue un episodio confuso desde el punto de vista de que existió una incursión, pero sus características son un poco confusas, incluso para mi juicio el conteo de muertes. Porque si vos lees los diarios inmediato posteriores al hecho, hablaban de cifras de muerte mucho menores e incluso de cantidad de rehenes menores de las que después se dijeron. Después surgió la versión oficial de que habrían muerto 1.200 personas en Israel y habrían capturado unos 250 rehenes, de los cuales todavía estarían con vida unos 97, 100. Un grupo fue canjeado, ¿no? Pero en cuanto al hecho en sí, no queda claro porque aparentemente la cifra de muertos se engrosó cuando computaron de que hubo centenares de muertos en un festival de música que había cerca de uno de los kibbutz atacados. No hay duda que el episodio existió, no hay duda de que fueron atacados. Fueron atacadas también unidades militares en el kibbutz, que eran objetivo también. Y que, consecuentemente, el hecho de la incursión, que no estuvo solamente por Hamas, por la yihad islámica y otros grupos, pero se soslaya algo importante. Esto lo explicó muy bien el embajador de la Autoridad Nacional Palestina en España, de apellido Baleg, que dijo, lo que pasa, que hay cosas que no son noticias, lo dijo esto apenas producido el incidente, y todavía dijo, y no hablamos de Gaza, porque Gaza, Hamas, son nuestros rivales políticos, porque Gaza le quitó el control, Hamas le quitó el control de Gaza a la Organización de la Liberación Palestina, ¿no? Y él dijo, pero se olvidan todos los hechos de provocación que existieron durante el año. Durante el año 2023 fueron asesinados por las fuerzas de Israel y los colonos israelíes 269 personas árabes. Israel encaró el proceso en Jerusalén de expropiar ilegalmente viviendas árabes en la zona oriental. También hubo incursiones sobre incautación de terrenos que corresponden a árabes en Cisjordania para ampliar la política de asentamientos. Hubo provocaciones porque grupos judíos y autoridades judías entraron en el área sagrada musulmana de la explanada de las mezquitas, sobre la cual hay toda una controversia. Hubo intervenciones militares, incluso entrando personal militar armado, lógicamente, en las mezquitas. Todos esos actos de provocación fueron preparando el clima en el cual, de una forma u otra, se temía que se produzca alguna reacción árabe, ¿no? Desde una nueva intifada hasta algún atentado selectivo. Por eso, la gente parece que no lo sabe, en Israel tuvieron que abrir una investigación que está en curso sobre la información que habría tenido el primer ministro Netanyahu de que era inminente algún tipo de incursión en el sur del Líbano.
en una zona que quedó notablemente desguarnecida pese a estar cercana a la frontera de Gaza. Por lo cual, desde mismo Israel surgieron imputaciones de que deliberadamente, eso hizo acordar a la política de Roosevelt en Pearl Harbor, que el gobierno norteamericano tenía información acerca de la posibilidad e inminencia de un ataque japonés, pero dejó que se produjera para tener una excusa para entrar en la Segunda Guerra Mundial. Esto mismo, en un cálculo en miniatura, hizo Netanyahu, que al día siguiente se dio por sorprendido diciendo, esto es la guerra, y desde entonces encaró una guerra asimétrica que ya lleva más de un año, y es una guerra unilateral, porque no hay guerra, es un ataque aéreo sistemático. Sí, sí, sí. Las luchas son contadas con los muertes son contadas con los dedos de la mano, prácticamente. Son justificativos, sin duda han habido justificativos para poder emprender esta eliminación étnica, ¿no es cierto? Pero necesitaban sin duda suena más falsa bandera. La reacción es totalmente desproporcionada. Sí, eso está violando las convenciones. Toda reacción desproporcionada contra población civil es una represalia punitoria, es una venganza. Por desgracia, la tradición judía es una tradición cruel y vengativa. Y yo me temo que en realidad lo que explica esto es algo mucho más profundo, que es el supremacismo judío. Es decir, no nos olvidemos que estamos hablando de un pueblo que se considera a sí mismo elegido por Dios. Ese tema lo vamos a cubrir en este segundo bloque, si te parece. Vamos a un pequeño corte y volvemos enseguida. Bueno, sí. Volvemos enseguida. Gracias. TeleB1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal TeleB1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TeleB1. Toda la verdad primero. Bueno, estamos en este segundo bloque con don Héctor Giuliano analizando todo este tema, ¿no es cierto? Había quedado un poco lo que decías, ¿no? Que tanto el Talmud o la Torá, en fin, desde el punto de vista religioso, y por supuesto en el mundo cristiano, siempre se habla del pueblo elegido, ¿no? Existe un concepto que está definido, que se llama, en Estados Unidos es muy utilizado, el de supremacismo judío, es decir, la creencia judía de superioridad de su condición psicológica y teológica, digamos así, con respecto a los pueblos gentiles.
Esto es una vieja controversia religiosa que no vamos a entrar ahora, porque no se puede atribuir a toda persona judía. Además viene la controversia de quién es judío, si lo es por religión, por raza, por etnia, por cultura, por adopción. No voy a entrar en religión. Bueno, pero el caso es que se le asigna a pueblo elegido, ¿no? Entonces tiene ya una diferenciación con todo el resto. Es claro, hay una diferenciación, pero yo digo, hasta lo resumo en algo que yo denomino, esto es definición de Giuliano, digamos así. La idea, la teoría de superioridad del valor de la sangre, de la vida judía en relación a la vida árabe. O a la no judía en general, pero a la árabe, a la Palestina en particular. Esto no solamente lo digo yo porque lo he pensado. El rey Abdullah II de Jordania, entre paréntesis, la dinastía Hashemita está adscripta al Imperio Británico desde su fundación, ¿no? No estamos hablando de un país fanático musulmán, pero que está comprometido en una solución de paz. Él mismo lo expresó, él convocó a poco de empezada la llamada represalia incondicional y irrefrenable judía contra Gaza, él convocó a una reunión en Jordania, en Amán, de jefes de Estado, una reunión cumbre de jefes de Estado y ministros de Relaciones Exteriores, y tuvo una expresión en este sentido. Dijo en un momento, así como reflexionando en uno de sus discursos, ¿en qué quedamos? La vida árabe no vale nada frente a la vida judía. Es decir, Israel, él defendiendo también el tema de que Israel fue atacado, pero hablando de la desproporción de fuerza, y lo estamos viendo. Hubo una incursión donde Israel dice haber tenido 1.200 muertes y haber tenido rebeldes capturados. Estamos hablando de una represalia que ya lleva entre 55 y 60 mil muertos asesinados por Israel, más de 100.000 heridos, una destrucción total, totalmente desproporcionado. ¿Qué quiere decir eso? Eso es la traducción práctica de una mentalidad, que lo está diciendo esta cita que yo decía. La vida, por eso la 14 expresión... Meses, 14 meses. Fíjate, año. La expresión, como se dice, acto fallido para mí, del ministro de Defensa Gallant cuando habla de animales humanos. Porque está la controversia sobre que la palabra goy o goyim, que es la palabra despreciativa con que muchos judíos se refieren a los no judíos, ¿no? Que proviene de la palabra cerdo, animal. Y hay muchos judíos fanáticos, no todos obviamente, que hoy en día lo aplican con respecto a los animales, se refieren despectivamente a los animales. Porque en esto, fíjate vos que la clase dirigente actual israelí extremista reproduce en gran medida una mentalidad veterotestamentaria. Es decir, tienen la concepción del Dios de Jehová como Dios tribal de Israel, que les da las instrucciones independientemente de toda consideración moral. Yo diría, entre los textos de la Biblia, siempre recuerdo, creo que es en el libro de Samuel, que narra cuando los israelitas, después de la muerte de Moisés y con Saúl primero y después con Samuel, empiezan a ocupar Canaán. Y hablan de las directivas donde, según la redacción, Jehová le dice a Samuel, no dejes un cananita vivo, mátalos a él, a mujeres, a sus hijos, a sus animales, destruye sus casas. Y uno cuando lee esas palabras del Antiguo Testamento, tan alejadas de la mentalidad cristiana, cuando lees y mira los hechos de hoy, le parece que estos dirigentes se están guiando
por una mentalidad antiguo testamentaria de ese tipo, porque no se entiende semejante grado de criminalidad abierta. ¿Eso tendrá que ver también con la secta tipo Chabad Lubavitch, de la cual adhieren muchos de ellos? Hay un proceso muy complejo. Yo estoy levantando información, pero es un proceso complejo donde hay que tener cuidado porque, como siempre, se fantasea mucho. Pero todas estas en Israel hay una corriente mesiánica. Estos grupos extremistas, religiosos o no, sobre todo los religiosos, hay un sector que está embanderado en una corriente mesiánica. La idea de la inminencia del Mesías. Del Mesías considerado como su Mesías, como un rey de Israel que va a venir a restaurar. Es la gente que está en la teoría de la construcción del tercer templo. Es un tema muy harto complejo, en donde está metido también cierta profecía sobre la corona británica. Pero sería complejo, sí. Lo hablaríamos en otro momento. Pero lo concreto es esto, los hechos son estos. La teoría implícita es la teoría de la superioridad del valor de la sangre y de la vida judía sobre los palestinos, punto. Es decir, yo, judío, me encuentro justificado en mi, entre comillas, defensa, en mi defensa de asesinar niños y todo. Las dos terceras partes, el 70%, dicho por documentación de la ONU, tengo una parva así de comunicados que diariamente saca el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Es el Museo de los Horrores directamente, porque están atacando hospitales, iglesias, centros de atención, líneas de abastecimiento de alimentos, corrientes de suministro de agua. Todo esto lo está denunciando Naciones Unidas. Y el gobierno de Israel no se le ocurre otra argumentación de llamar antisemita al secretario general de Naciones Unidas. Sin contar que también han matado muchos de los agentes, ¿no? De los también las fuerzas de paz de las Naciones Unidas, ¿no? Funcionarios, autos, camiones. Funcionarios de Naciones Unidas y últimamente, aunque no se han reportado muertos, también de la FINUL. Que la FINUL es la Fuerza de Naciones Unidas de Cascos Azules, que está establecida entre Israel y Líbano. Para garantizar la neutralidad que Israel no está respetando porque está bombardeando impunemente otro país, el Líbano. Sí. No, de esto podríamos estar hablando muchísimo, pero con la aclaración importante para que no se desvirtúe, para que no se, digamos, se distorsione lo que uno está diciendo. Estoy describiendo aquello que el gobierno de Israel está haciendo. No estoy suponiendo o atribuyendo cosas. Estoy hablando de realidades. Y realidades que están siendo denunciadas, que están siendo producto de pedido de investigación a los cuales Israel no quiere acceder. Porque el problema de todo esto, desde el punto de vista internacional, es que Israel no quiere permitir que exista un Estado palestino. Es decir, Israel, ya desconociendo abiertamente todos los antecedentes de la creación del Estado de Israel, que preveía la creación de dos estados en Palestina, ya directamente su posición es que existe una sola tierra, el Eretz Israel, que todavía recuerdan que según una muy discutible interpretación histórica, debiera abarcar desde el Éufrates hasta el Nilo. Estamos hablando de hipótesis muy fantasiosas y de criterios de superioridad, superioridad étnico-religiosa, que se están autoatribuyendo los propios dirigentes judíos. Aclarando que esto no solamente los descalifica a ellos, sino que compromete a toda la comunidad judía internacional. ¿Verdad? Por eso la reacción de gente como Jeffrey Shach, que es judío y lo dice con una claridad meridiana, le reprocha a los soldados israelíes, hay un vídeo muy gráfico de él, no uno, hay varios, donde le dice,
nosotros, los norteamericanos, estamos peleando por ustedes, hablando de la Fuerza Aérea, porque se da por supuesto que el grado de sofisticación de ataques de precisión, por más que Israel participe, son realmente llevados a cabo por Estados Unidos, uh-huh. a los cuales Israel, como aliado incondicional, participa, pero que este nivel de sofisticación no lo puede tener Israel solo. Y este proceso de apoyo incondicional, ahora se hable con un nuevo capítulo, que si querés lo hablamos, que es el capítulo geopolítico del Medio Oriente y cómo se avizora. Porque hay al menos tres puntos, porque todas las cosas tienen que ser tres. Hay por lo menos tres puntos a señalar. Uno, que nadie habla y que yo le atribuyo una importancia muy grande desde el punto de vista geopolítico. Cuando Israel es constituido en toda la Palestina, que era el mandato británico en 1948, la población total era de 1.700.000 personas. De los cuales, si no me equivoco, lo tengo anotado por acá, 1.100.000 eran árabes. Y 550.000... Palestinos, ¿no? Árabes palestinos, sí, en la zona del mandato británico de Palestina. Que no nos olvidemos que había sido parte del Imperio Otomano, que después pasa en la Primera Guerra Mundial a mandato británico. Sí. Y que los judíos, a través de toda una actividad terrorista, ¿no? Le volaron el cuartel general del Hotel Rey Jorge V, ¿no? Lo hizo la Irgun, cuyo titular era Begin, que después fue primer ministro de Israel, ¿no? Y hasta, si no me equivoco, recibió el premio Nobel también. Por eso, pero en cuanto a la población, me acuerdo prácticamente de memoria, eran unos 1.100.000 árabes palestinos, de los cuales fueron expulsados entre 700 y 750.000, que se dispersaron por los territorios lindantes, y que hoy en día, como han quedado marginados y no se han integrado en las comunidades de origen, viven en campos de refugiados, bajo tiendas, sin ninguna protección. Cuando Israel ataca campos de refugiados como Jabalía, ahora en Líbano, en el sur del Líbano y cerca de Beirut, en el norte de Gaza, es una criminalidad abierta, es bombardear zonas de tiendas donde vive población civil, y como la densidad de población es altísima, se da lo que decía el ministro el canciller Cohen, esto contribuye a reducir el índice demográfico de la población árabe. Una confesión de parte, relevo de pruebas. Sin duda. Pero hoy en día la población de Israel llega a los 10 millones de habitantes. Último censo, creo que era año 22-23, 9 millones 800. Sí. De los cuales el 20% no es judía. Son árabes, palestinos, drusos, una minoría cristiana y otras colectividades. ¿Qué pasa? Esto genera un problema muy delicado, porque en el territorio israelí ahora la población ha crecido entre 5 y 8 veces la que tenía el mismo territorio original. Por eso el peligro y el acicate de muchos grupos extremistas judíos de querer expandir el territorio y buscar casus belli para ocupar más territorio. Es lo que dijo Gibril, hay que expulsar a toda la población de Gaza porque es territorio israelí, tiene que ser ocupado por Israel. Siempre el justificativo es que Dios les entregó esa tierra. Se parte de la base de que esas tierras son, más allá de la vieja controversia de si los judíos de hoy
son realmente descendientes de los judíos que emigraron, ya que la diáspora fue un proceso que empezó mucho antes de la caída de Jerusalén, pero esos son aspectos históricos, importantes, pero ahora no lo hacemos a tiempo a verlo. Pero a ese problema... Eso es justificativo, muy claro, que utilizan permanentemente. Es una argumentación, sí, 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 es una argumentación. Pero a ese tema demográfico hay que adjuntarle uno, del cual también se habla poco, que es el gas del Mediterráneo Oriental. Desde el comienzo de este siglo, entre el 2000 y 2004, se han hecho importantes hallazgos de yacimientos de gas, no de petróleo, más que nada es gas, en la plataforma submarina del Mediterráneo Oriental. Porque antes Israel importaba gas de Egipto a través de un gasoducto submarino que iba a Ashkelón, al norte de Gaza. Ahora, frente a Ashkelón, en cambio, hay una plataforma y Israel está explotando gas submarino. Hay más al norte, a la altura del Líbano, una otra plataforma importantísima de Tamar. Una está frente a las costas del Líbano y está en litigio por jurisdicción, porque por jurisdicción correspondería al Líbano, pero la está explotando Israel, ¿no? Y creo que es, si no la misma empresa, son intereses judíos que son los mismos que están negociando en Malvinas con empresas británicas la explotación del petróleo submarino en nuestras Malvinas, robando los recursos naturales de la Argentina. Ahora, ¿qué ocurre? La potencialidad de los yacimientos del Mediterráneo Oriental es muy importante y frente a las costas de Gaza los hallazgos son muy prometedores. Lo cual explica por qué el gobierno israelí está preocupado de que nunca reconocer un Estado palestino, porque entonces tendría que reconocer que la jurisdicción submarítima correspondería a los gazatíes. ¿No? En este momento hay proyectos para que con el gas que extrae Israel del Mediterráneo Oriental, que se procesa en principio, entiendo, en Haifa, ¿no? Que es la ciudad más industrializada. Pero hay un proyecto, parece un poco fantasioso, de que se establezca un gasoducto que a través del Mediterráneo Oriental, cerca de las costas de Chipre, porque en el estrecho que separa Chipre de Turquía, Chipre, donde los intereses judíos son muy importantes, porque Chipre, con el tema de los millonarios rusos y judíos rusos y judíos ucranianos, se ha transformado en el principal paraíso fiscal del Mediterráneo Oriental. Así que la influencia judía es muy fuerte, tanto desde Israel, desde Ucrania, como desde Rusia. Y aprovechando la influencia, la idea de un trazado de un gasoducto submarino que pasando por el estrecho de Nicosia, Turquía, yendo por el mar Egeo y llegando a Grecia, se constituya en una fuente de aprovisionamiento de gas europeo para compensar lo que deja de perder de Rusia. Cosa importante, donde se ponen en evidencia los intereses comunes de sectores judíos que están operando, bueno, a través del gobierno ucraniano, desde ya del gobierno norteamericano y del propio Israel, en cuanto a suplir el gas ruso, que se perdió por la campaña de la OTAN contra Rusia, por gas del Mediterráneo. Nord Stream. Es un punto importante. Entonces, tres aspectos de los que se habla poco. Primero, demográfico. El preocupante crecimiento demográfico de Israel, ¿no? Muy alimentado por la migración de judíos rusos. Por eso la fortaleza de Avigdor Lieberman, que es un judío ruso extremista, que es uno de los que está en esta variante de expulsión a los judíos. Segundo punto, la importancia del gas del Mediterráneo, que está en esto.
y que explica también por qué esto. Y la tercera, podríamos decirlo en forma general, es la geopolítica norteamericana del Medio Oriente subordinada a los intereses de Israel. Esto está planteado ya por el famoso libro de Walt y Mersheimer, que demuestra cómo la política exterior norteamericana está subordinada a los intereses de Israel antes que a los intereses propios de los Estados Unidos. Y consecuentemente, el apoyo incondicional de los Estados Unidos al Estado de Israel y, en este caso, al genocidio de Gaza, que no se podría hacer ni se continuará haciendo de no ser por el aprovisionamiento sistemático del gobierno norteamericano. De Estados Unidos. En armas y en ayuda económica. Claro. ¿Vos crees que cambia algo? Que cambiando de la política de Biden, que también Trump. Y bueno, Trump. Eso es un interrogante que se abre. ¿Por qué? Porque toda la estructura de poder norteamericana está... no sé si subordinada, pero está condicionada por el lobby norteamericano israelí, sean demócratas, sean republicanos. La AIPAC, que es muy fuerte, y todas las organizaciones colaterales, incluso la rama de Jabab Lubavitch, que se maneja, tiene su propio juego. El tema es sumamente complejo, ¿no? Pero lo concreto es que nadie puede negar que la política norteamericana está fuerte y totalmente condicionada por su alianza estructural israelí. En realidad sería la política anglo-norteamericana israelí, porque está imbricado los intereses, ¿no? Es más, el gobierno británico tiene mucho interés en esto porque está participando en las operaciones militares que Estados Unidos está haciendo complementariamente en el Mar Rojo por el tema de Yemen, ¿no? Y la salida del Mar Rojo, pero ahora no tendríamos tiempo para desarrollarlo. Pero este tema sí es importante. Ahora, el gobierno Trump, el presidente Trump, durante su gobierno, ha tenido un comportamiento ambiguo dentro de este apoyo norteamericano. No nos olvidemos, primero y principal, que él, como todos los gobiernos, tenía funcionarios judíos de alto nivel y designó como enviado especial para Medio Oriente a su yerno judío, Jared Kushner, porque he sabido, la hija mayor de Trump está casada con este judío, es hijo de un gran empresario multimillonario del rubro inmobiliario de Nueva York, relacionado con Trump, y ella misma convertida al judaísmo, no hay duda. En época de Jared Kushner, se estableció, entre otras cosas, el traslado de la capital, del traslado de la embajada norteamericana de Tel Aviv a Jerusalén como un gesto de apoyo. Se establecieron una serie de medidas, pero a la vez Trump habría establecido ciertas restricciones, sobre todo a la política de Netanyahu de asentamientos de colonias judías en Cisjordania. Algo así como que le habría dado un parate a nuevos asentamientos. Creo que no se habló de los existentes, que son numerosos, ¿no? Sino que este gesto norteamericano podía venir a cambio de que Netanyahu restringiera su expansión de asentamientos de colonos. Es un interrogante, vamos a ver qué pasa con los nuevos funcionarios que designa el norteamericano, porque ahí hay varios interrogantes, empezando por el secretario de Estado, Marcos Rubio, que no es judío, es católico, pero es prosionista incondicional. Casi digamos que el 90% del gabinete, por lo menos, que ahora pinta...
Sí, sí, sí. Y también el enviado norteamericano al Medio Oriente, que es, déjame, no me acuerdo el nombre, el enviado norteamericano a Medio Oriente, que es también un millonario, un hombre de negocios judío. En fin, no podemos abrir juicio, pero aún así yo creo que dentro de la política que se viene llevando, es probable, es posible, digamos así, que Trump imponga que Israel pare la mano con el genocidio de Gaza. Eso me hace acordar a la recomendación que se dice hizo Kissinger a la Junta Militar. No sé si fue una charla que tuvo con el entonces vicealmirante Gussetti, que era ministro de Relaciones Exteriores argentino, que cuando empezó el gobierno militar se planteó el tema de asesinar a los prisioneros subversivos, ¿no? Como se hizo en realidad. Fueron asesinados, eran prisioneros, no caían en combate, eran capturados y asesinados. Bueno, algunos de combate, ¿no? Sí, en el combate, sí, en Tucumán hubo bastante de eso, otros el título en desaparecidos. En operaciones. Pero admitamos que, aunque el número es totalmente discutible, pero que hubo un proceso de liquidación de prisioneros, ¿no? Que se hacían como gestos también de represalia, bueno, sería otra historia. Pero cuando la Junta Militar planteó eso para pedir el visto bueno norteamericano, si no, no se hubiera podido hacer eso, ni se hubiera podido hacer el plan Cóndor de intercambio de prisioneros entre... Todo eso fue armado por los Estados Unidos, cuando Kissinger era secretario de Estado de Nixon, y después, sí, todavía estaba Nixon antes que renunciara. Bueno, y la expresión que se rescata es que ante ese planteo, Kissinger le habría dicho a Gussetti, a la Junta, le había dicho, año tipo 77, dice, bueno, lo que tengan que hacer, háganlo, pero háganlo rápido y después paren. Y parece que esta es la política. Es decir, vos fijate que el gobierno Netanyahu está acelerando toda esta masacre de palestinos antes de que asuma Trump, ¿no? Con lo cual haría pensar, yo analizo hechos, no puedo hacer conjetura, ¿quién puede saber desde acá, desde Buenos Aires, lo que va a pasar en la cúpula de decisiones del mundo? Pero haría pensar de qué pasaría. Ahora, la vida, la destrucción, el hecho traumático de destrucción sistemática de un pueblo, una localidad reducida a escombros directamente. Se especulaba que un intento de reconstrucción de Gaza no llevaría menos de 15 años, ¿no? Que yo digo, como contraparte tendría la contracara de provocar un fuerte desarrollo económico, la reconstrucción, pese a todo el sufrimiento que ha tenido. BlackRock, Qatar. Porque el comité de mediación lo forman Egipto, Estados Unidos y Qatar. Qatar se acaba de retirar el otro día, indignado, porque es descarado que mientras se estiran y esa comisión de mediación hace un año que está y no ha producido un miserable resultado, mientras Israel sigue coleccionando decenas y decenas de muertos asesinados de población palestina diariamente, se está negociando. ¿Qué se está negociando? Nada. Estados Unidos le ha apañado toda la criminalidad de las matanzas de Gaza, le ha bloqueado todas las declaraciones en contra y acciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Está la delegada norteamericana Grenfell, que
la señora no, la señora que levantaba su mano para bloquear todas las iniciativas de condena a Israel que pedían simplemente un alto el fuego, como si el alto el fuego se hiciese en una guerra cuando es una lucha unilateral, donde Israel está llevando a cabo no una lucha de paridad, sino una lucha totalmente asimétrica, donde el ejército no interviene sino después que toda la zona está destruida. La guerra es aérea. Bueno, hay que tener en cuenta que por lo menos frenaron 3 días para vacunar a los chicos, ¿no? Hubo un alto un fuego, ¿no? El capítulo de sanidad es crítico. Primero porque están en emergencia no solamente humanitaria por hambruna, sino por atención médica. Hay que ver qué laboratorios entraron y qué vacunas les dieron. La proliferación de enfermedades de todo tipo, la epidemia de polio que está habiendo, de poliomielitis, las distintas variantes de hambruna, las pérdidas neonatales, cualquier cantidad de mujeres han perdido sus hijos, la pérdida de chicos que han muerto en incubadoras, porque al quitarle la luz, la energía eléctrica se ha producido, el bombardeo a hospitales, a escuelas, a centros de atención, ambulancias. Cuando uno se pone a razonar estas cosas, realmente lo trastorna. Y a la vez lo indigna, porque fíjate que todo esto está ausente en la prensa. Bueno, la prensa es de ellos. Verdadera libertad de prensa. No existe la libertad. Los periodistas son periodistas a sueldo de los dueños de los medios. Son todos de la misma corporación. Son todos de los mismos. Entonces, es claro, una vez. Es muy difícil tener una prensa independiente. Un amigo mío. Nosotros decía, podemos ser, y aún así nos censuran. Lo tuyo es un intento quijotesco dentro del mundo que vivimos, que la única tenante que tiene es que tiene un alcance limitado. Pero los grandes medios de comunicación, da vergüenza ver periodistas que se llenan la boca hablando de que nosotros somos portavoces de la independencia de criterio. Todos son periodistas a sueldo. Últimamente, Milei ha hablado de periodistas ensobrados. Sí. Me da risa. No necesitan ensobrados. Si son empleados directos. Tienen en su gabinete, los tienen en su entorno de inversores. Sí. ¿Algo más quedó en el tintero? A ver, muchas cosas rapidito. Más. No, simplemente una reflexión final, si querés. Por favor. Primero, no cabe ninguna duda, y yo creo que ofendería a la inteligencia negar que lo que está ocurriendo es un genocidio en Gaza, cualquiera sea el malabarismo verbal que se utilice. Estamos frente a hechos de criminalidad abierta y tienen nombre y apellido de responsables, ¿no? Y los responsables no son aislados, son funcionarios del Estado de Israel. Es decir, acá son palabras mayores. Es decir, hay un país que tiene licencia para matar. Hay un país en el mundo que puede hacer cualquier cosa amparado por la primera potencia del mundo. Y dentro de esto, el famoso tema de la victimización, de que no se puede decir nada de esto porque se corre el riesgo, la intimidación, de que él se califique con el mote de antisemita, como Netanyahu contra el secretario general de Naciones Unidas, Guterres. Es decir algo de esto implica, según la prensa y según las intervenciones judías, ser antisemita. Esto lo explicó, lo dijo muy bien a poco del episodio la princesa reina Rania, la esposa de Abdullah II, que dijo, es indignante, o no sé cómo, qué palabras lo dijo, ¿no? Dice, no se puede mezclar un hecho concreto de masacre, de genocidio contra la población civil, con la descalificación de antisemitismo. Dice, el antisemitismo no tiene que ver nada con esto. Es decir, hablar en contra de Israel es ser antisemita. Bueno, son las políticas, es lo que se implantó en
en la década de los, ¿no? 2001. Es que es 2000. Una forma de victimización de tal manera de que Israel tenga un estatuto especial donde nada de lo que haga Israel puede ser objeto de crítica o censura. Y lo último, y yo hago una observación final. Dentro de todo este terrible panorama, veo un hecho, entre comillas, positivo. El hecho positivo es que ahora tenemos un Israel sin careta. Ahora se acabó el discurso de la victimización, del pobre pueblo judío perseguido, etc., sin desconocer los antecedentes históricos. Pero el Israel de hoy, el Israel de hoy, no la comunidad judía mundial, el Israel de hoy, el Estado de Israel, llevando a cabo estos crímenes de guerra, estos crímenes de genocidio abierto, directo, demostrados y probados, y censurados por las principales autoridades del mundo, desde el secretario general hasta el Papa, desde ni hablemos todas las opiniones que se han volcado, por lo menos, vaya paradoja, por lo menos han tenido un efecto positivo para quien lo piense. Israel se ha sacado la careta. Ahora estamos viendo al desnudo el verdadero rostro del Estado de Israel y de su clase dirigente. Hasta Héctor, acá llegué, perdona que no, muy bien. Fui demasiado denso. No, te agradezco mucho, daría para conversar muchos más temas, lo vamos a hacer en alguna otra oportunidad, también para aclarar o ampliar. Gracias. Y mi reconocimiento por tu coraje en jugarte por la defensa de la verdad y por dar espacio a este tema, que fíjate que nadie le da espacio. No, no se debate porque, bueno, son los dueños de la verdad esta gente y, bueno, la manipulan como quieren. Gracias, Héctor. De nada, muchísimas gracias. Gracias a todos ustedes. Por supuesto, lo que se ha tratado acá ha sido muy interesante. Por supuesto, despojado de toda discriminación. Estamos viendo una realidad. La realidad es esta. Y están demostrando, obviamente, Israel su poderío para eliminar una etnia cuyo interés está en su territorio y en su mar, que tiene riquezas múltiples, o por lo menos el gas, que es lo que más necesita Europa. Destruyeron el Nord Stream, ¿no es cierto? Biden, que era el acuerdo que tenía Rusia con Alemania, bueno, y ahora surgirá otra oportunidad que reemplazará los tanques gas, barcos gas que está proveyendo Estados Unidos a Europa, y que eso probablemente cambie el destino. Pero también van a tener la llave, ¿no?, en Israel, de dar o cortar el gas de acuerdo a como ellos consideren conveniente. Aclaró muy bien todo lo que se denomina como genocidio. Si esto es o no es un genocidio, ¿no es cierto? ¿Cómo lo consideran ustedes que nos ven? Si lo que dio origen a este genocidio fue una falsa bandera que después justificó, ¿no es cierto?, la actitud de Israel desmesurada frente a un Estado civil, ¿no? Porque para que haya una guerra, como dice Raúl Padrón, que lo hemos entrevistado muchas veces, para que haya una guerra tiene que haber dos ejércitos. O sea, acá no hay dos ejércitos, hay uno solo. Después hay un grupo guerrillero que podrá ser con intereses y que originalmente fue creado por Israel, ¿no?, para bloquear, como bien dijo Héctor Giuliano, las tratativas de paz, ¿no es cierto?, que había originalmente con la Organización de Liberación Palestina, por un lado. Después tenemos otros intereses geopolíticos, sin duda, y vemos la complicidad mundial por parte de los presidentes, de las políticas mundiales, de obviamente las grandes corporaciones que manejan todo y las políticas en general de los países, los alineamientos, ¿no es cierto? Pero vemos un gran dolor, ¿no?, que es en el pueblo palestino, que inevitablemente está sufriendo consecuencias de un abuso absoluto, ¿no es cierto?, una discriminación absoluta y con la intención de eliminar una etnia. Esa supremacía hebrea, judía, que se plantea, que lo hemos tratado este tema en muchas oportunidades, también maneja, no solo en lo mesiánico, religioso, en lo cual se justifican, o por lo menos utilizan esos elementos, sino también en la aplicación a nivel mundial, ¿no? Entonces lo vemos con el dominio de la prensa, el dominio de las políticas, el dominio de las finanzas, el dominio de las deudas externas de los países, y empezamos a ver todo un aparato que, como bien decía, se iba camuflando para
mostrar, ¿no es cierto?, una postura. Hoy en día, como bien dice, lo decía el secretario general del Congreso Mundial Judío, que era Lauder, viniendo a Buenos Aires, que dice, antes teníamos miedo, antes nos escondíamos, antes utilizábamos nombres falsos, antes, pero ahora no, ahora tenemos poder. Y ahora no tenemos más miedo, ¿no? Y si no tenemos más miedo, vamos a ejercer nuestro poder. Entre comillas, decía, en paz. Bueno, no demuestra mucha paz las actividades tanto en Israel con Gaza, ni tampoco en Ucrania en relación a Europa o Rusia. Entonces, vemos todo un contubernio que inevitablemente existe. Y esta es la realidad que estamos viendo todos los días, por lo menos en las pocas agencias que transmiten información verdadera. Después estará lo otro, que es complicidad y que trata de lavar la cabeza a muchos. Bueno, la cuestión es poder pensar, como decía Adrián Sarbucci, nuestro común amigo, con el cerebro propio, pero en base a información real, ¿no es cierto?, verdadera, y analizar, ¿no?, que, cómo se apercibe el mundo. La venida de Trump probablemente no vaya a cambiar demasiado, su alineamiento con el Estado de Israel es rotundo. Su gabinete está, nuestro país también está corriendo ese riesgo, ¿no es cierto? Y bueno, y veremos cómo pinta en el futuro, si habrá una paz callada, ¿no es cierto?, de bajo perfil, y que probablemente surjan algunas otras cosas que pongan al mundo de rodillas y se siga concentrando el poder en pocas manos, sea en las finanzas, sea en grupos determinados que se autoperciben, se autodeclaran como supremacismo. No hay que tener cuidado en eso. Espero haya servido este programa. Los espero en otra entrega de Contracara aquí por TLV1. Toda la verdad primero. Gracias.